Bueno, esta instalación surge del proceso que venimos realizando en los festivales Conectar Igualdad, en donde son los chicos que participan del taller quienes, a través del aprendizaje del Audacity, que es un programa de edición de sonido que tienen las netbooks, graban, editan y mejoran el sonido de los sueños que trabajan durante el taller. Son todos sueños que ellos van recordando. Del lenguaje, o sea, estamos hablando primero del lenguaje sonoro, después integrarlo con la imagen y qué se nos forma en la cabeza a través de un lenguaje. Y también poder como dar cuenta de la riqueza del sonido, que muchas veces lo dejamos de lado. Acá como altos, bajos, tenemos, cada computadora tiene instalado el programa Audacity, que les voy a pedir que miren en el escritorio, hay un icono que se llama Audacity, ahí lo pueden ver en pantalla también. En estas carpetas, los sonidos que hay, y de acuerdo a lo que quieran contar, busquen algunos de los sonidos, escuchen, fíjense cuáles le van a servir para su relato. Y esos sonidos luego vamos a ver cómo se vuelcan adentro del programa y cómo se editan y modifican. Es muy buena y donde puedes usar mucho tu imaginación también con los sonidos. Crear muchas cosas extrañas, películas, como decían, con un PowerPoint, cualquier cosa. La cuestión es que está bueno usar la imaginación un rato.